inside. And through the nothingness, I found this world. I'll wander calling your name until the end of my day. Till I find the answer. Yeah, right through my fingers, I'm losing the life. Why can't I ever do anything right? This is the time, throw it aside. Take all your stress and just leave it behind. I'm gonna get through it dead or alive. But on my own, I cannot survive. I don't wanna lie to myself. Keep on the fight, that's right. I'll never lose and cry. Keep running day and night. It's time to rewrite. To my work, fighting all the way through. In the dark, searching for an answer. No one is boundless and no one is forced. To fight without seeing reality is a short life even worth it to live for me. Change the world and I know what for. Chase my dream, fight my war. Keep on the fight, that's right. I'll never lose and cry. Keep running day and night. It's time to rewrite. No matter what anyone says, I'll find my way. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estéis viendo el directo. Bienvenidas a todos, bienvenidos a Edu, ¿qué tal estamos hoy? Espero que tenga un pelinchito mejor, que me dejaste bastante preocupada, hay que decirlo todo. Voy a poner un acompañamiento con nosotros, voy a poner a Eder. ¿Estás bien? Me alegro entonces que estés bien. Hoy vamos a continuar donde lo dejamos el día anterior, es decir, en el Santuario de Fuego. Vamos a intentar hacérnoslo entero, a ver si somos capaces de no liarla y que todo vaya lo más derecho posible. Que puede ser que nos liemos, nos vayamos a 5 kilómetros a Cuenca, de Cuenca nos vayamos a Valladolid, de ahí a Barcelona, Burgos, Andalucía, cualquier sitio, puede ser. Pero vamos a intentar salir del sitio con la bendición y con todo. Así que dicho esto, procedo a quitar musiquita, ¿vale? A darle al juego. Y como siempre, os recuerdo, gente, tema redes sociales. Sábado en YouTube tendréis el siguiente... Ojalá se recorre esa rida. Lo haría más corto, la verdad, el recorrido. Todo hay que decirlo. Cuenca lo quito de por sí, porque... porque hay otros sitios mejores que ver. Lo digo, el sábado tendremos la review de Tomodachi Game, que encima tengo más tomos, pero como es anterior, no puedo hacer cosas, pero la tendréis. También el resto de redes sociales para ver fotos, vídeos, noticias, chorradas, porque a veces hago literalmente chorradas y muchísimas cosas del estilo. Si os gusta lo que hacemos, no dudéis en seguir al canal. Recordad que si no os queréis perder nada de nada de nada cuando estéis en directo, por quitaros los anuncios, Twitch Prime, bueno, perdón, Amazon Prime, con el Prime podéis suscribiros y ayudáis mucho, nos dais de comer a los streamers, yo lo digo, si es divertido verlo haciendo chorradas, sí, sobre todo cuando la primera frase de este tomo dirá cómo son tus tres próximos meses. Si hago esta jugada, estaremos los dos arruinados. Sí soy, me arruino con nada. Pero oye, soy feliz. Y luego también recordad los cobritos con stream, los tenéis. Podéis liarla muy parda. Y si veo que una cosa funciona, la implementaremos aquí también. Así que
si queréis ver esas cositas, no dudéis en apoyar al streamer. Siempre está chachi esas cosas. Y dicho esto, vamos a continuar con el juego. Venga. Recordemos que aquí hay que hacer cositas. Todos los bichos que nos han tocado aquí son de fuego, así que te cagas en todo. Y lo que voy a hacer es bajarme el volumen, porque el otro día también me puse muy nerviosa por el ruido. Porque decía, el juego está muy alto, y es que yo tenía los cascos a toda hostia. Vale. Podemos ir por la derecha, igual que la otra vez. Y por la izquierda ya conseguimos abrirlo, así que montes. ¡Hola! Vale. Ya sé cuál es la técnica, ¿vale? De esto. Hola. Me cago en la puñeta. Hola. Uy, chorras. ¿Cómo se nota la resistencia que tienen estas cosas? Y que necesito un poquito de nucleo. Vale, ya lo que hola, adiós, bicho. Lo más probable es que... A ver... Por lo que vimos el otro día, es complicado esta zona, porque estás intentando hacer las cosas y no lo consigue ni a hostias. Hola, acabo de esquivar, creo. Ya tengo esto, ¿no? Venga. ¡Ajá! ¿Por qué no le doy? Hay veces que no actúa las técnicas y es como Dios. ¿Veis? Ahora mismo aquí no me está dejando hacer lo que quiero. O sea, me pone muy nerviosa. Pero bueno. Hola, señor Dethel. Que ya voy a intentar llamarle como realmente se llama, que es Dethel y no Denzel. Vale, hola, muy buena. Vale, voy a intentar quitarme a todos los lobos. Y vamos a pensar muy bien cómo hay que hacer las cosas, ¿vale? Y como podéis ver, estos bichos les fastidia el agua todos estos porque son de fueguito, así que... Ya hemos hecho alguien por ahí. Porque son tan... Son lobos otakus. No se duchan. Podemos decir que sí, no se duchan. A ver... Coño, esto es lo malo, ¿no? Ah, esto es nuevo. Este es nuevo. Debilidad. ¿Qué será eso? Muy débil ante daño físico, vale. O sea, me encanta. Muy débil contra daño físico. Le meto una hostia. No me hace caso. Cuidado. Encontré la forma de hacerlo más fácil. Se duchan pero en lava. Ostras. Sí. Se duchan pero en lava. Es una buena forma de decirlo. En cada uno de los cristales tiene un número. Supuestamente. Vale, vamos a intentarlo, gente. Empezamos. Si alguien ve el número, le cae la cara. Y con algunos, ¿os acordáis que tuvimos problemas? Dos,
Vale. Os habéis dado cuenta abajo, ¿no? Uno. Dos. Y tres. Ya he visto la forma. Podríamos haberlo hecho ayer fácilmente. Bueno, ayer, el martes. Más bien. No sé qué hacer con esto. ¡Ah! Mira, hacemos que un dragón escupa lava. Vamos bien. Vamos mejorando. Vale, pues con uno listo, vamos a buscar el siguiente. Quiero la flor. A ver, todo simplemente es echarle un ojo, ¿no? Y verlo. Voy a cambiar a Eder de sitio porque no os veo con vosotros. Y si más importante es que a Eder. Vale. Teniendo esto, podemos venir esto aquí, tiki. Y escaleras abajo. Adiós, señor lobo, no me toques, señor lobo. Ya está. Apañado, podemos bajar. Y veamos la siguiente zona. Vale. Hola. Aquí muchos, ¿no? Uno. Mira, justo con la combinación que lo probamos. Esta de aquí. El otro día. No, pero tiene sentido, ¿no? O sea, tiene las marcas y te dice cuál es. La cosa es que eres tonto y no lo miras. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí. Baja hasta la lava. Vale. Perfecto todo, decíamos. Ahora vamos para este lado. Corre. Vale. Vamos a ir para este lado. ¡Hola! ¿Qué te fastidia? Debilidad ante la piedra. Vale. Ponemos a Edna en el equipo. Estos bichos son de nivel alto y creo que no los tenemos en este nivel. Venga, poned una cosita yo, bien, lo único es que tengo un problema con el juego del estómago. Pero todo hermoso y genial. Pero es algo normal cuando pasas tanto. Es lo más normal del mundo. Pero esta cosa ha estado perfectísimo. Adoro en la cosa de hola, señor armadillo, yo solo quiero los cofres. El tiempo es cero. Vámonos, vaya. Vale. Lo malo son zonas como aquí, que te venga el bicho desde abajo. Y tú con cara de. What are you doing here? Ya. ¡Suscríbete al canal!
Ya está. Ya. Es que con pesar de por sí, así es. Y yo me voy a querer más. Vamos a... Vale, esto no es cargable. Vale, esto me queda, no puedo usarla a ella. Perfecto, vámonos. Estaba mirando. A ver, que no sé por dónde voy. Ah, ¿de dónde vengo? De por ahí, ¿no? Sí, tengo que seguir por aquí. Vale, hola, señor Armadillo. Una puerta, la cual puedo abrir. Vale, por aquí creo que ya estuve. Que había que abrir estos, que no, que interesa, no necesito abrir. O que no lo vi y no lo abrí. Ah, o es que literalmente... A ver si quiero. Hay que volver a hacer específico. Hay que encenderlo de nuevo para el sitio específico, ¿eh? O sea, que estos son especialicos. Vale. Me gusta. Vale. Somos un nivel más bajo que los bichos. Así nos cuesta tanto. Nos ha socado una de un este. ¿Cuál ha sido las notas que nos han tocado de repente? Es la terra abrasadora. Vámonos. Bueno, tenemos puertas abiertas que nos interesa. ¡Hola, señor lobo! Me consigue llegar a perseguir, ¿Qué me ha dado, ¡Cuidado! Creo que va a ser que le tomamos un descanso. Qué complicado. Hostia, nada más entrar esto. Hola. Vale, acabo de venir de aquí, ¿verdad? No, ya vine aquí. De verdad, me encanta que no tenga que hacer este zapato. Vale, pues visto que aquí se nos queda esto por recoger, que es el azafrán rojo. Nos vamos. ¿Qué zonas nos quedarán sin ver? No tengo ni idea. Vale, vamos recto para acá. A bajar las escaleritas. Y a ver qué... Ah, no, son subirlas. Vale. Pues subo las escaleras.
con la maceta. Tenemos reto. No sé cómo es que se golpea, luchador, estamos, pero... Ya está. Apañado. Lo hicimos, lo hemos logrado. ¡Pan! Vale. Había dicho que quería ir para dónde, para acá. La puerta esta. Hola. Porque esta cara no me suena. Pero ya está abierta, así que nada. Lo quiero cotillear. ¿Nos vamos a perder más de una vez? Seguramente. Ah, mierda, podría irse una cosa abajo. No pasa nada, llegaremos abajo en algún momento. ¿Dónde estoy? Lista para meterme en otro sitio. Vale, a ver. Epa, no soy capaz de no. Dios mío. Ya está. Creo que deberíamos ir a la de casa. Vale, vamos a buscar. ¿Cuáles son? Esta es la 4. 2. Vale. Tenemos aquí la 1. La 2. La 3. Y la 4. Y puerta abierta. ¡Ole! Y el otro dragón ya puede escupir la vida. Bien, de esta forma ya podemos ir a lo otro. A ver, hay que bajar y ver cómo. Bueno, vamos. De vuelta. Corre. No paga nada. Me gustaría poder bajar desde aquí. Pero no podemos. Bajar por debajo. Es por abajo.
Me encanta que esta mujer no se encuentre 30. O sea, 13, 11, 10. Luego llega el momento y de repente es una de toma. 1000. Bueno, más bien 100. O sea, 100, 300 es lo máximo que nos... que creo que esta mujer fue capaz de conseguir. Vale. Vamos allá, ¿vale? Punto number one es el que los encontramos fácil. Mirad, justo me he puesto en el primero. Uno. Vale. Voy para hoy. Dos. Tres. Y cuatro. Y yo creyendo que nos iba a costar más esto. ¡No! ¡Mis cofres! Nah. Buena. Vamos a por los cofres primero. ¿Qué son los cofres? Y luego ya hacemos lo que tenemos que hacer. Que la baliza rompe un poquito el saco. Anda, coño. ¡Epa! ¡Ay no! De los lobos no me salgo ni a hostia. De los lobos no me salgo ni a hostia. De armadillos, cosas. Vale, pues tengo los... Venga, vamos, vamos. Este creo que... este sí que se me da. Ya, los otros han ido a tomar por culo y yo era la única que estaba aquí haciendo cosas. Señores, venga. Seguimos queriendo nuestros cofres. Ah, quiero ver lo que no era. Aquí. Quiero mis cofres. Así que vamos a ver. Que hay que ir por la de... allí. O sea, que ir por la otra. Vamos a dar una vuelta, estúpida. Solamente, pero quiero unos cofres. Solo.
Pero es que son cutres. Pero está bien. Entonces suena como lo que diría un criajo. Es que es un bebé. Espérense, ¿por dónde eran las escaleras? ¡Ah! Vale, tiene el otro lado. Pero oiga usted, deje de seguirme. Más serio está aquí. Qué miedo. Corre. Yo aquí corriendo, super corriendo, no creo que me tiren los bichos ni nada. Yo solamente quiero mis cofres, ser feliz. Bien, nos han dado unas cositas para mi Cleo y para los otros. Tomar es esto. Pero mucho que quiera no puedo hacer nada. Así que vamos a ponerle esto a mi Cleo. El bastón nuevo. Ostras, me vas. No. Y lo otro era. A esta mujer. Tampoco. Todo lo que sea quitarles ataque, sorry, vale. Sorry, pero no. Venga, ahora. Nos volvemos para atrás. A correr como una desgraciada. Arriba. Voy a correr. ¡Mueja! Así me la pongo. Tiene que buscar el sitio, creo. Pero me he chocado. Y de mal. Así que, pues bueno, ahora. Terminamos, vale, pero aquí no es. Así es. Sí. Ábrete, sésamo. Venimos por aquí. Venimos por aquí. A las escaleras. Están por aquí. Bajamos. Llegamos a donde hay que llegar. Y listo, ahora puesto rectico. Puesto rectico. Vamos por aquí. Y ahora sí bajamos y vemos lo que va a pasar. Tenía ganitas, yo tengo ganitas. Lo primero, después de tanto trayecto hoy,
guardamos. Porque no me vuelvo a hacer todo lo que hemos hecho, por si acaso. ¿Qué será? ¿Será? Me voy a enfrentar a un dragón. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? あの文章は古代史の一人、無水に沈殿か。原初の火を生み出した天族、世界の始まりと終わりの時に出現するといわれているお方ですわ。できれば出会いたくない相手だよね。さて、どうすればいいのかな。あら、¿qué hacemos? あの石、怪しそう。怪しいこと以外はさっぱりわからん。 Por cierto, cuando acabes con este, cuando terminemos con este, probablemente juguemos el Soul Hackers 2, porque sale ahora en agosto y tengo muchísimas ganas de jugarlo. Porque ya sabéis, Atlus y yo tenemos un amor-odio bastante interesante. Y realmente después jugamos algún final fantasy. Ahora hay ganas de muchísimos juegos, pero hay que hacer una lista de prioridades. ¡Mierda! ¡Os lo he dicho! ¡Que era un dragón! ¡Hostia! ¡Qué jodida! Hostia, me lo mata la niña. Hostia. Vale, estoy probando. Ah, ok. O sea que por huevos son estos dos solamente. Vale. Ya. Sabemos que muchas veces no le hago caso a los diálogos. Quiero de cosas de fe que no sea de estas curas, porque PG estamos bien. Se agradece. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí. ¿Qué con esto? No, no me falta. ¡Señora! Bien, nos hemos metido muy bien. Llevamos peor. Ah, que estamos encima quemados. No tengo ningún tipo de curar, ¿vale? ¿Hola? Que no deja curar a nadie. ¿Por qué no me dejo curarles? Quiero cotillear una cosa. Chao.
Es que no entiendo nada. No entiendo nada de este bicho. No sé, que me mate. Ya la pensamos. No entiendo. O sea, no entiendo este bicho. O sea, somos una persona que literalmente nos hemos dedicado. Vamos a probar esto. Solamente para la pelea hasta que nos demos cuenta. Porque me da a mí que no va a tener que estar un poquito jodidos. Sí, a ver ahora. Pero que esta pobre me la matan en nada. Ah, no me vas a ganar la niña. Pero es que no me deja usar esas cosas con ella. Pero espérate. ¡No! ¡Aguanta, Rose! Ahora. Este hombre. Os digo que no sé qué. Es que por eso estoy muy... sin saber qué hacer. Me la mata otra vez. Y ahí me maté en cualquier momento. Es que no sé si me tengo que llevar aquí. Tengo una pequeña idea. Tengo una pequeña idea. Rezad para que me salga la pequeña idea, chicos. Vamos. No. Ah, vale, ya está. Ya lo tengo. Tengo una idea de lo que podemos hacer, ¿eh? Tal cual está. Vamos a ello. Venga. ¡Tú muérete tranquila, chata! Ya está, esto era lo que había que hacer, gente. Primer punto. ¡Mina! ¡Yo hoy quiero chabutandra! ¡Ya quedó muerta! Pero lo único que la tengo muerta. Vale. これでようやく顔がぶってたのか。
porque era tan difícil. No lo creo yo. Señora, dame a mi niño, te lo pido por favor. Estar sin curarla porque en el momento que yo quito la mirada de ella la mata. A ver, ¡Hola! ¡Venga, lo conseguimos! ¡No! Estoy llorando. ¡No! ¡Lo estoy diciendo como el culo! No, no es que voy a castigar a Ross, es que la gente lo está viendo, o sea, de repente, tranquilamente, y todo el mundo queda así, ¡no! Es que esto es lo malo, ¿qué? No consigo que se coloquen donde yo quiero que se coloquen para poder hacer las cosas. Y luego, quiero hacer el tiro puedo. Y estoy más pendiente de estar curándoles. Y si las cosas no van como yo quiero que vayan, ¡suscríbete
Venga, voy a curar otra vez a Rose. Pues somos capaces de tirar un montón de ataques, es mucho mejor, ¿eh? Poco a poco conseguimos bajar de la vida. Cosa que me alegra. Ya. ¡Venga! Solamente le quedan 3.000 puntos de vida. ¡Yuhu! Hostia. Que no me fijo de la peque, tío. Le da por esa cara que no era. Le pone en medio ahí, ¿no? Cuántas chicas. Con eso tenemos de nivel, pero fijísimo, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Ya está casi! ¡Solo le quedan 900 puntos! Casi me da un pataflus. Pero lo hemos hecho. Aini, Gigi's y de todo ahora mismo, por Dios. Señor bendito. Y esto es lo que pasa cuando tienes un nivel bastante inferior a un boss. Que te cagas en los muertos del momento en el que no quieres te farmear. ありがとう、エクセオさん。その炎でも契約の刻印を刻むのだ。契約の刻印？簡単なこと。その炎で自分か火の契約転属の顔を焼けばよい。あんずるな。死にはしない。そういう問題じゃないだろう。お前たちが望んだ試練だ。 O sea que o le quema la cara a Layla o se quema la cara a él. Pues se quemará a sí mismo porque le conozco. Sí, lo que he dicho, se va a quemar a sí mismo. ライラ。ライラ。
Ay, Peque. Se quema las manos solamente para que él no lleve la carga. Queremos a Layla, ¿verdad? ¡Mate, corazón! Manden corazones por... ¡Ah, ya! ¿Empieza el R2? ¿Empieza? A ver... ¡Hostia! ¡Wow! ¡Me ha gustado ese ataque! ¡Ese ataque ha estado divino de la muerte! ¿Qué ha pasado? Pues sí. Lloremos. ¡Migotona gentó dattazo! ¡Dosio! ¡Hyoma! ¡Joka está noni! ¡Ya! ¡Corega watashino honto no sugata nanode! ¡Sonanda! ¡Ya, yokatta! ショス。こだわりがないな。さすが2つの試練に合格するだけのことはある。改めて挨拶しよう。どうしそれ。改めて挨拶しよう。どうしそれ。私が天族エクセオだ。めんかんたこもけだるフィナルサービス。このスーパー。握手みたいな。仕方あるまい。 人間の悪趣味に相対すのが同志の運命なのだから。まあ、多少懸念が過ぎたのは、私がかつて人間だったせいかもしれないな。人間だった？おやおや、何も知らないのだな。天族になって久しいが、元はあの通り。 族には2種類ある。え、これ知らない。天族として生まれたものと人から天族になったものと驚いたな。エンテンデド。真実だ。メニュー天族は亀から天族になったのか。ライラと言って。メンカンタ、モメント新スピード。制約で城下の炎を手にした。ドルムから天族に立ったということになるな。待てよ。大変な覚悟をしたのだ。見た目は。一体どれほどのものを失った。ネズミ的な要素。 何も。 Es que me encanta que des conversaciones, pero me gustaría saber qué están diciendo los otros. Pero sabemos que no lo vamos a saber. Apple Gumi的な方だと, 回復と味で2度美味しい. Sí, que a partir de ahora a comprar mierdas de estas. お前は面白い同士だということだよ. どういう意味? 時々言われるんだけど. Porque es que no tenemos nada. Y fijaos cómo nos lo han liado. Vale, ¿y ahora qué? Tengo ganas de ver las de este hombre. Hemos tardado 6 minutos en la pelea final. Pues para arriba, ¿no? ¡Tetra! Hola, no lo he visto a llegar. Ah, bueno, claro. Tiene sentido que no lo veas al llegar, joder. Guardamos. Es que yo estoy diciendo que madre mía la peleita. Vuelve a la aldea. Oh, ok, no va a la aldea. Pero bueno, bichos muertos, abono para nuestro muerto. Espérense que me he perdido. Por aquí es donde es. No podemos ir por ahí, así que...
esto. O vamos por aquí, que no me lleva a ningún sitio interesante. Venga, vámonos. Oye, hemos subido de nivel a todo esto. 124. Venga, vámonos. Pues se ha quedado buena tarde, esto hay que decirlo, ¿eh? O sea, hemos sufrido bastante, pero no hemos conseguido. Me he equivocado de la huida. La huida de los siempre. Qué tan bonito. El sitio es bonito. Ya veremos cómo es, por ejemplo, el de agua. Sí, porque el siguiente que conseguimos fue que mi Cleor se uniese. Así que el siguiente será el de agua. Bueno, me voy a ver muchísimo. ¿Creéis que podré conseguir este cofre? ¡Sí! ¡Es cofre mío! A ver, señor, ya estamos aquí, ya hemos terminado. ¿Qué tal? A ver, vamos a ver qué me han ido mandando mientras estábamos en la pelea. Me alegro mucho a Sugi, pero es que en este momento me he asustado. Malicia. Personajes nuevos y mucha malicia. Vale. Informa a Sergei. ¿Sergei dónde estaba? Espérate, quiero hacer cosas. Del nivel de... Hola, muy buena. Quiero comprar. ¿Qué le voy a comprar, señor? Ah, lo máximo que puedo comprar es 8 o qué. Parece que lo máximo que puedo llevar son 15, ok. Armas, veamos qué armas tenemos. Nada. Sí, pero no. Sabéis que me gusta ver estas cosas antes de ponerlas. Luego la nieve de antídoto todo nos viene bien, así que lo compramos. Y bota no tenemos, vale. Fusionar armas. Vale. Hecho esto. Vamos a ir poniéndoselo a la cabeza a los niños.
incorpórate. Estamos con Laila. Va a ser muy gracioso cuando empiece a vender cosas. Yo lo sé. Tú lo sabes, todos lo sabemos. Que todos nos vamos a reír. Yo solo sé, cuando encontremos a alguno de los estos que nos ayudan a vender cosas, le vamos a hacer de oro. Yo solo sé eso. A ver, Sergei, no me acuerdo dónde estaba. Hay que decirlo. Where is Sergei? Abajo, creo. ¡Suscríbete! ¿Más subido el este 7? ¡Apaño! ¿Podemos continuar con...? Ha salido solo, no lo planifico yo, Conste me acta. Gente, conste me acta eso. Que yo no le he dado para que salga. Ha salido solo. No me acuerdo por dónde era. Esto es lo malo. Lo abro aquí. Sí, que estaban estos. Y yo lo quería. Pero como eran los otros, me da mucho por culo. Que viene por aquí. Que llegué aquí, que así. Hola, árbol. Opa. Hay que meterse por el túnel, creo. Por aquí. Estoy intentando acordarme dónde es ese que viene. ¿Os imagináis que como siempre me he equivocado? Espérate, antes de seguir voy a mirar si me he equivocado o no. Porque no estoy tan segura. Vale, tengo que volver para atrás. O sea, no es por aquí. Porque por aquí nos morimos.
Hay que ir por otro sitio. Pero no sé qué es de otro sitio es. Así que ahora examinaremos todo y veremos. Vale, por arriba. Vale. Me voy a seguir centrarse todavía, ¿vale? Hola, Dios, muy buenas. ¿Qué hacen por culo? ¡Vaya! Ahora es por... abajo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Buenas, Rukner! ¿Qué tal? ¡Corre, corre, ve! Señora, me quiero dar con usted. ¿Qué tal todo? No, oye, de puta madre, chica. Bien, todo bien, vale, entonces, si todo está bien, perfecto, creo que voy bien hacia donde tengo que ir, me tengo que ir para allá. O sea, tengo que dar una vuelta coyonuda, porque un bicho le dio ganas de hacer lo que no me diría. Ser fuerte nivel este hombre, hola. Acabaré teniendo que farmear. Aunque bueno. Tras haber sido capaz de vencer a un dragón nivel 30 con mi equipo cacoso. Yo estoy feliz. Vale, ¿dónde está Pendragón? ¿Alguien ve Pendragón? ¿Cuándo tengo que ir? Pero no me enojo ya y tanto que lo es. A ver, el pasto no sé qué. Vaya. No, pero yo sigo impresionada por nuestras habilidades cuando ya te das cuenta de lo que tienes que hacer. ¿Verdad? He dicho que le voy a asustar. ¡Corre! 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 Sí, hola.¡Apañao! El que sí, que podemos ir farmando despacito. Muy bien, ¿no? ¡Voy como el culo! Me he equivocado. He ido por donde no era. Easy peasy, yes.
Easy peasy. Lo único es que ya me pierdo entonces. Bien. A ver. Sí, vaya. Ha intentado venir a por mí. Y me encanta cómo desaparece de repente. Como sí. Okay. ¡Hostia! La llave no se va mal. Venga, ayer se me configuró el pues es una gran putada cuando te pasa. Yo a ver, yo me hice una crítica de que me va el micro la porra de allá. Se me olvidaba conectarlo, más de una vez me ha pasado. Pero eso fastidia bastante. ¿Tienes, Suele pasar. O sea, pasa más de lo que parece. ¿Cómo te pasa? O sea, cuando una persona siempre habla bastante, es una de, vale, ¿qué te ha pasado? Estás muy callado. ¿A quién hay que pegar? ¿Ahora dónde está Pendrago? ¡Se atora al nariz de andar! Si me hicieron alguna cosa especial, sí, pero cuesta dinero. Yo más bien esa vez es una de tanta cuerda, ¿no? Hoy tienes ganas de hablar porque no te callas ni debajo al agua. Y es una de si soy. Pero es que es normal. La profundo. Y es como hoy me ha dado por hablar y no callarme. Yo creo que he espantado a gente antes por eso, pero bueno, no podemos hacer mucho más. Tengo ganas de ver si funciona una cosa, porque si funciona una cosa, yo sé que más de uno se va a divertir en los directos y va a canjear puntos o conseguir conseguir cartas simplemente por la que voy a ligar. ¡Amigos! ¡Hola! ¡Ya volví! ¿Qué tal? Pendrago. O sea, yo tengo, mira, os voy a enseñar algunas de las cartas que tengo para que veáis. Sí, se puede y puede ser muy, muy de cabritos. Me podéis hacer esto, por ejemplo, ¿no? Yo lo digo, con las cartas podéis hacerme esto perfectamente.
6 dice que debes morisionar un... Y en ese momento tengo que matar, me da igual cómo. O por ejemplo... ¿Por qué no esto? Mayuyu 96 cree que estás más guapa, roba con los cascos al revés. ¿Sabéis imaginaros verme jugando estos juegos con los estos? O yo qué sé. ¿Queréis ser unos puñeteros conmigo? Conseguid esta carta. Conseguidla. Intentadlo. Yo os digo que vais a intentarlo. Mayuyu 96 quiere que hagas un stream de 8 horas. Esa parte es ay, no me saldrá. Con ciertas cosas que yo no tengo. Porque si intentase ponerlo mi ordenador petaría. Tengo sustos también, ¿eh? Me podéis asustar en medio del directo. O sea, hay muchas cartas interesantes y voy a ir añadiendo más. Si veo que compréis cofrecitos y vais usando las cartas, yo me comprometo a liarlas. Cartas que funcionan, las que putean. Y son las que realmente todo el mundo quiere. Y son las que yo digo que intentes conseguir. A ver, porque muchas veces imagínate que yo estoy aquí, estoy contra el bosque, he estado antes. Que es que sí. En algún momento me he quedado a nada de morirme y me salté la carta de te mueres. Y es una D. O la carta de las manitas arriba y no puedo hacer nada. Entonces es una de, llorar. A llorar. Vale. Boris Pues hay cartas que son, sí, para fastidiar al streamer, que es una cosa que es bastante para nosotros. Es una de me cago en tu vida en el momento que consigues esta carta, pero te lo animan. Y parece un túnel en la pantalla. En mi caso es quitarme las gafas. Porque me daría igual, o sea, es no ver. O sea, quitarme las gafas y eso es lo mismo. No sé si tengo alguna de ojos cerrados o algo así, bueno, aunque ponerme los cascos así. O sea, vosotros imaginaros tener que jugar de esta manera porque es que no ves una puñetera mierda. Entonces como... socorro. Sí. Pero luego es divertido. Luego te ríes y es como, bueno, vale. Por eso también el tema de si conseguís 5 cofrecitos, se regala uno, se sortea uno. Y a quien le toque el cofre, como tenga suerte, la puede liar muy parda. Yo solo digo eso. Sí. O sea, vosotros no lo paséis bien, yo me lo paso bien, todos nos lo pasamos bien, entonces es como mucho mejor. Y Aider, quédate en tu sitio. Como por ejemplo, tengo un montón de estos, ¿no? Entre los que son más bolitas y estos, tengo un montón. Pues podéis decir que sea el dueño del stream. No lo tengo, pero pienso ponerlo. No sé cómo lo haré, pero tendréis un chibi ahí puesto. Apoyar al stream, da igual la forma, nos ayudas a que podamos comer. Y muchas veces todo lo que consiga yo de aquí va a ir para el canal, o sea que dentro de un orden apoyas a que el canal sea muchísimo mejor. La Twitch me pague. Sigo esperando mi dinero. Pero bueno. ¡Ay, señor! ¡Ayuda al streamer a comer! ¿Cómo es lo que dicen en un este que yo veo? Si nos sigues, hoy se come. Pues aquí es. Si hagas apoyo, hoy se come. Así. No me entero una mierda de lo que ha pasado, pero bueno, patata. Busca al cardenal. ¿Me van a dar de hostia? Boris, ¿te otro? Y probablemente sea lo último que hagamos. No estoy tan seguro.
冷静な顔をしてたけど。Era para ganar. Yo solo puteo a los que se lo merecen. Entonces yo no merezco ser puteada, ¿no? Perfecto. O sea, por ejemplo, ahora llegáis, que creo que aquí también hay vos, y me lanzáis 50.000 cartas, me pegáis sustos, porque hay de sustos también. O simplemente sonidos que no te los esperas, y es como... Venga, a la izquierda. Iba a coger una chucha, pero... ¡Yosh! いいけど、なんて汚れだ。数奇鏡についているのは。Que vamos a tener que darnos de leche。ミア。領域が復活したのかと思った。滑るネタを言うのも。Los chistes malísimos。病気だったんですけど。多分マオテラスじゃない。根拠は。Desde se está descojonando del chiste. Es que ni he sido capaz de pillar el chiste. Pero eso lo digo todo. Claro, pero. Lonely de Tane. Mezras. Tengo la sensación de aquí me voy a tener que dar de hostias, así que guardamos. Y listo. Se ha abierto esa puerta. ¡Sola! ¡Ah, mira, que aquí hay cosas! Vamos a verlo. Sancho-san. Vamos a ver cosas. Guardado preventivo, sí. Por lo que pueda ser, pasar. ¿Qué es eso? 自然は治水花粉の4つで構成されています。そしてそれを司る最古の天族たちがいる。馬シア、雨の地、ムスヒ、早日野だね。はい、グリーンウッド大陸のあらゆるバランスが彼らによって支えられているのです。そこまで行くともう神様だよね。実感ないけど。それは僕たちも同じだ。天教術の源も彼らのはずだが、意識することはないものだ。五大神とはそういうレベルの存在なのですわ。おそらく飛力とは彼らの加護を得て治水花風の力をより強く発現させるものなのでしょう。最下の剣士に対抗するためにか。すごい力だけど戦いのためなのは残念だね。Venga, listos?No sé si en el guardado, en el punto de guardado a veces hay de estas historias. Sí, había una. Por favor, ¿quién no quiere ser un perrito? Y ahora mismo estar en platitos de Dece. ¡Qué bueno! Bravo por los canes. Venga, vámonos. O hay más, espérate. Si de observar todas las escenas, estas soy yo. ¡Vámonos! Ahora sí. A por. A mocharse, oe. A mocharse, oe. A mocharse, oe. A mocharse.
Oe, oe. ¡Venga! ¡Historia de arcilla! ¡Historia de arcilla! ¡Ue! Pero era Laila con el antiguo pastor.落ち着いた雰囲気の人だね。誰かと違って。一つ事実が分かったし。次に行こう。え？もっと聞かなくていいの？先輩の情報超貴重でしょ？黙ってたのは理由があるからでしょ？それくらい分かってるさ。スレイさん、ミクリオさん。その理由が問題だろう。後悔しなければいいんだ。そんな子供じゃないわよ。 Vale. Dime una cosa. Vale, pues nos toca investigar. Perfecto, ostras. ¡Uf! Vamos a intentar conseguir todo. Joder, me cuesta, ¿Cuestan estos? ¿Qué son? 26, estamos a punto. ハグはエンダー。
A buenas horas contra ella, tío. No debí tener que deciroslo. No sé qué estoy buscando. Okis. Yo voy a intentar aquí seguir, a ver si somos capaces. Y si no, haremos como el otro día, de irnos atrás. Mira, justo un punto de guardado. Fantástico. No sé dónde estoy. Estoy perdida en medio de la nada. Así que es como sos. Anda, ¿y esto? Vale, es aquí conseguir las 4 llaves por webs para poder entrar. Vamos a encontrar esto, ¿no? Dentro de aquí puedo ir a la zona rápida. O sea que hay que encontrarlo por webs. Vale, he encontrado otra. He encontrado la amarilla, perfectísimo. Quiero intentar encontrarlas todas ahora. Vale, por ahí puedo encontrar otra, creo. Yo tengo pelea por webs. ¿Qué les jode? ¡Acaño, que no tengo! ¡Vale! ¡Perfecto! Otra zona, vale, aquí es la zona azul. Vale. Vale, aquí no. ¡Presta!
Listo, vale. Tenemos la zona azul aquí. Guay. Vamos a buscar el estano. El de la zona azul. Vale. Ok, pues por aquí todavía no podemos ir. Por aquí que hemos descubierto. Pregunta, ¿cuál era la que teníamos al inicio? Buenas, ¿qué tal Daniel? Bienvenido seas. Me he perdido. ¿Vale? ¿Esa no va a tener los mapas? Es que me pierdo. Es que no sé si la que está en el principio también de piedra o no. Me encantan los dedos del lagarto, son hermosos. Qué joroba. Venga, vamos a dar un directo. ¡Apañado! Vale, quiero encontrar... Pues mira, voy a ir por aquí. Creo que por aquí no vine. Y puede que aquí me encuentre una tablilla azul. Vale, si me encuentro por aquí la tablilla azul, podemos usar la verde mañana. O si encontramos el azul, os digo, sí. Bueno, no ha sido el azul, pero es un cofre. Son dos cofres. Sí, va a haber una fibra. ¡Corre, deja el lobo en paz! ¡No! Me cago en la puñetera. Que me vamos a quedar con las ganas. Vamos a quedar con las ganas por esto, ¿eh?
Pues nada, me vamos a quedar con las ganas. O sea, creo que en la zona roja me deja alguno sin mirar. Así que puede estar por ahí. Vamos a mirar la zona roja. Hostia, me jodas. Hay que tener cuidado con los lobos, ¿eh? Vale, el cofre, me parece bien. Nice. Un bizcocho. Y zapato de resistencia. Nice. El juego me encanta. Aunque hay cosillas que me ponen bastante nerviosa. ¡Epa! Como por ejemplo el tema de la cámara a veces. Es un poco molesto. Mirando esas pequeñas cosillas, me gusta mucho. ¿A dónde debería irme? No sé. Vamos a intentar salir de aquí. Y mañana intentamos. Otra vez una azul. ¿Dónde se encontraron las cosas? ¡Epa! ¡Me he equivocado el sitio! ¡Ah! Esto es... débil. ¡Ah! Resisten en el agua. Lo que es que yo tengo poco a poco ciertas cosas que vienen bien a la hora de pelear. Así que es triste. O por ejemplo, cómo subir, aprendí por sin hacerlo. Pero si digo algunas cosas sí que me sacan de quicio. He aprendido que por ejemplo el rato sirve más bien para...
Vale. ¿Qué estoy buscando? No lo sé. En serio, no lo sé. Estoy buscando irme. Vale, tenemos un problema. No sé cómo sale. A ver, creo que por el otro lado, que es por donde hemos venido. Que hemos conseguido la primera luz del fuego. ¡Cuidado con las putas! Sí, vale, sí. Perfecto. Vale. Pues tenemos la primera losa. Tenemos dos losas. Mañana conseguimos las dos que nos faltan. Y las tranquilamente. Así que, gente, es interesante. Hemos conseguido hacer todo lo del dragón, que yo creía que iba a salir un poquillo mal. Pero hemos conseguido que saliese medianamente decente. Así que es... ¡Dice! Vale. Estoy mirando a ver quién hay en directo. Para hacer una bonita raid. Que se la vamos a hacer a Bruckner, así que... Está, creo que con el más efecto, No sé con cuál de todos, pero está con el más efecto. Y os recuerdo, gente, como siempre, las redes sociales son interesantes. Recordad que estamos haciendo, que hoy, bueno, hoy no. El sábado tendréis la segunda recomendación de mangas. Tendremos la recomendación de mi queridísimo y enamoradísimo que vivo con él, Tomodachi Game, ¿vale? Así que eso, aquí tengo 16, me faltan dos tomos, me faltan tres en sí, de los que supuestamente están en publicación en España, pero el 5 sigue en desaparición. Y eso, gente, muchas gracias a todos y nos vamos a ir con él, porque sí, a ver si esto me carga, y le vamos a hacer la raicita, ahí estamos. Y gente, nos vemos mañana con terminando este dominio y viendo a ver qué es lo que conseguimos. Bye bye.